Radio Natividad 101.7 FM presenta, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el fray Juan Duque. Hoy 29 de agosto recordamos la muerte del precursor, martirio de Juan el Bautista. El rey Herodes vivía amancebado con su propia cuñada con el bautista fue a ver un día al rey y le recriminó su vida incestuosa y corrompida. O no te es lícito vivir con tu cuñada, cambia de conducta. Cállate, respondió el rey, o te haré callar a la fuerza. Juan no se calló y fue arrojado a lo hondo de un calabozo. Pero Díaz, amante del rey, bailó de alegría diabólica. Un de herodes ofreció un gran banquete. Quería distraerse y distraer la atención del pueblo apreciaba mucho a Juan. La joven Salomé, hija de Herodías, danzó con tanta gracia y voluptuosidad que dejó fascinados a los convidados. Herodes llegó a decirle, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Salomé fue a consultar a su madre y llegó el momento de librarse de aquella sombra inoportuna y denunciadora. Entonces le dijo a la hija, Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Horas después, la perversa Herodía recibía en una bandeja la cabeza ensangrentada del profeta, pero no soportó aquellos ojos que parecían estar vivos, que continuaban encarando a aquella mujer perversa, censurándola y perdonándola. También Herodes, roído por el remordimiento, nunca más tuvo sosiego. El rostro de Juan lo perseguía día y noche ante el rey. Y desfilaban sombras de los muchos inocentes que mandó matar. Murió en el destierro y en la soledad. Pero Juan vive en la historia.